A diamond in the rough. Secondhand items or a diamond in the rough. One, and only one, meant just for you. El Tiradero's El Paso's diamond. Flea market, swap meet, tianguis. Whatever you want to call it, there is always a stigma associated with it. But what's wrong with being a small business owner? What is El Tiradero? Aquí le dice el tiradero flea market. ¿Le gusta ese nombre? Pues como sea que tiene. Es que el tiradero lo pusieron desde allá, como la gente llegaba y pues, tiraba la mercancía del suelo y después le pusieron el tiradero. Y aquí también le pusieron el tiradero, igual. Located on the corner of Paisano and Oregon in downtown El Paso, Texas, El Tiradero was a popular outside market, visited by locals and many from across the Mexican border for its secondhand items. El Tiradero was a high traffic area, but due to pressure from the city and the image they thought it had on a redeveloping downtown, El Tiradero vendors were relocated 3 blocks down, away from their place of origin, away from everything else. Bueno, pues yo empecé hace como 20 años a trabajar por mi cuenta. Empecé a base de que mi mamá también trabajaba en esto, mi abuelo también trabajaba en esto, y es algo que me gustó desde niño. But on my mother's side, the reason I started this business is because I'm third generation selling used items. My grandmother used to sell items from here. It was the Bola Roja. It was like many, I think, many, many years ago here in El Paso. Aquí no, aquí estoy como en el 77. Este trabajo, pues, a uno le pagan bien y todo eso, está bien. This is my bread and butter. This is what I live off. This is my gas money, my milk money. As they say, bread and butter. This is literally my rent money here. So I have to make the best of it. This is my 9-to-5 job. Como le digo a mi esposa, esto para mí es como Navidad. Cada vez que salgo un viaje es como Navidad, le digo, porque voy a comprar bodegas y el estar buscando, no saber qué vas a encontrar, es como abrir un regalo cada Navidad, que no sabes qué te van a regalar, andar en las yardas, no sabes qué te vas a encontrar. Muchas veces encuentra uno cosas que ya cuando las compras dice, ay, mejor no las voy a vender, mejor me las quedo para mí. Entonces es bonito eso, o sea, me encanta. Bueno, ya estoy acostumbrado porque ya no tengo a dónde más de irme, sino que amanece y aquí me vengo al puesto, pues aquí yo creo ya. Y hace 65 años no creo que me ocupen en cualquier lugar. Por eso aquí estoy y aquí voy a acabar mis años. Pásele, joven, a ver qué le gusta, pásele. Todo está bien barato hoy, pásele. As you walk around and take a look into these businesses, you'll start noticing a variety of things, ranging from 1, 2, maybe 7 phones, shoes, normal or ruby red, music players, both old and new, and a wide variety of home appliances. Mire, tenemos sartenes, planchas, todo bien barato, mija, pásele. You'll find tools for all types of repairs, maybe for auto or home, a wide selection of antiques and collectibles for your home decor, even a disco ball. But what does it take to lure customers in? Como te digo, haz de cuenta que vemos a la persona, los invitamos a pasar, preguntamos qué necesitan, les necesitan algo y ya. Mira, esto está bien bonito, lléveselo, mire, la tienda tal está más caro
Y así tenemos que convencerlo de que se lo lleven. Yo lo que hago es atenderlo bien. ¿Qué es lo que necesita? A ver, pregúnteme. Us as humans, we eat with our eyes first. The first thing we see a nice car, it's like, ooh, what's the first thing that's like our eyes? Food, example too. What's the first thing we see it with our eyes? So we feed ourselves with our eyes. So that's why I fixed it up the way I did, is to entice the people and of course money. Vas aprendiendo a llevar una buena amistad con ellos, aparte de clientes se convierten en amistades. Sobre todo sonreír y tratarlos de maravilla. But everything wasn't always smiles. Bueno, con los cambios que han habido en el centro del Paso, la ciudad quería quitar los dos mercados que existían aquí antes por la cuestión de que daban un mal aspecto. Entonces, los dueños simplemente dijeron ya no más. Nos dieron un mes de plazo para quitarnos y mucha de la gente que había ahí se iba a quedar sin trabajo. Entonces, no nos quedó otra opción más que instalarnos aquí en este mercado. A nosotros lo que nos dijeron y el dueño de que nos rentaba, que la ciudad decía que era muy mal aspecto estar allí, que dábamos muy mal aspecto. Pero somos gente trabajadora, somos gente que es nuestro negocio, que venimos, nosotros somos vendedores, la mayor parte de la gente, nuestros padres eso mismo hicieron. Somos personas que no tuvimos escuela. Well, I did 3 years in federal prison. I did 3 years for passing illegals. And whatever, you know, you take in consideration everything you have in life. In prison, it's like a pencil meant gold to you. The right to your children was everything to you. So now this is everything that I have here, it's for my kids. Estamos sufriendo poquito, pero ahí vamos. Tenemos que pagar impuestos. Que vengan a comprarles aquí para levantar el negocio, porque está muy calmadón. The good thing about our clothes is it's just one item. It's like a diamond in the rut. Para la gente que no conoce debería de venir a checar este lugar. Pueden encontrar, al igual que en muchos otros mercados que existen aquí en El Paso, también aquí encuentran muchas cosas, siempre variedad en los productos que vendemos aquí. Be more open with secondhand clothes. A lot of it it's vintage. Well, it's technically called vintage, you know, if you want to get like technical. Aquí tenemos las 3D. Bueno, barato y...